Buenas noches, mis Patricia. Hola, compañeros. Está yo, su amiga Jazmín. Hoy voy a hablar de la gastronomía de nuestro maravilloso Perú. Nuestro Perú está formado por 4 regiones: Mar Peruano, Costa, Sierra y Selva. Luego, el idioma de nuestro Perú tiene letras grandes y de color rojo. Tiene también encima, tiene un chullo. Y esto nos sirve para vender productos a otros países. Este es el logo de nuestro maravilloso Perú. Luego viene el delicioso ceviche, que se prepara en la región Costa, donde vivimos. Está preparado a base de pescado, limón y ají. Y cuando lo sirves, tiene que tener su camotito, su cebollita y su canchita. ¡Qué delicioso! Luego viene la rica pachamanca de la región Sierra. La preparan a base de carne, de res, de pollo o puede ser de carnero. Cualquier tipo de carne sirve. Luego tiene que tener su habita, su quesito, su papita, etcétera, etcétera. Y lo podemos hacer en la tierra o bien en una olla. ¡Qué delicioso platillo de nuestra sierra peruana! Luego viene nuestro plato típico de la selva, el tacacho con cecina, región selva peruana. Está hecha de carne de cecina, de plátano verde y de manteca. ¡Mmm, qué delicioso! Espero que mi familia sepa a alguien que sepa preparar este platillo típico de la selva y pueda comer, pueda probarlo. Todo esto es de nuestro magnífico Perú, sus platillos, su logo y donde vivimos nosotros. ¡Gracias! ¡Bye, bye! Buenas tardes, mis y amiguitos. El día de hoy vamos a jugar con la casita de los números. Acá tengo 8 garbanzos que me prestó mi mamá. Vamos a lanzarlo. Acá tengo 4 y acá tengo 4. 4 más 4 es 8. Vamos a volverlos a lanzar. Vamos a volverlos a lanzar. Acá tengo 5 y acá tengo 3. 5 más 3 es 8. Ahora vamos a quitar un número. Ahora vamos con el 7. Vamos con el número 7. Vamos a lanzarlos. Acá tengo 1, acá tengo 1 y acá tengo 6. Entonces, 1 más 6 es 7. Vamos a volverlos a lanzar. Vamos
vamos a volver a lanzar. Acá tengo 2 y acá tengo 5. 2 más 5 es 2 más 5 es 7. Gracias.